espeluznantes fiestas gore, rutinas de baile, e incluso Iron Man lavando la ropa. Hasta las mejores películas se deshacen de una o dos escenas en la sala de montaje, y estos clásicos de la ciencia ficción no son una excepción. Una de las películas de ciencia ficción más célebres de principios de los 80, Star Trek II, La Ira de Khan, pudo haber salvado la franquicia tras la decepción de la primera película unos años antes, pero estuvo a punto de incluir una subtrama que podría haber perjudicado su éxito de crítica. Además de una conocida escena eliminada en la que aparece el sobrino de Scotty, que muere tras el ataque inicial de Khan al Enterprise, la película también eliminó a todo un personaje, el hijo pequeño de Khan. En las primeras versiones del filme, el bebé aparece cuando Chekov y el Capitán Terrell están registrando la nave de Khan, la Botany Bay. El niño aparecería más tarde con Khan a bordo de la USS Reliant. En otra escena eliminada, muere cuando Khan activa accidentalmente el dispositivo Genesis. Teniendo en cuenta que el estudio decidió añadir un final más positivo a finales de la producción, podría ser que sintieran que la muerte del sobrino de Scotty y del hijo pequeño de Khan parecía un poco sombría para una película familiar de ciencia ficción con clasificación PG. Las imágenes del hijo de Khan aparecieron por primera vez en un número de 1982 de la Star Blazer Magazine, pero nunca se publicaron imágenes completas de las escenas en cuestión. Básicamente todas las películas recortan algunas escenas aquí y allá, pero en el caso de Event Horizon, existe una versión completamente diferente que se perdió en el tiempo, la cual duraba más de 2 horas, frente a los 95 minutos del estreno en cines, e incluía mucho más gore. Por desgracia, el estudio no consideró que valiera la pena conservar el metraje original y gran parte de él nunca vio la luz. Algunos de los momentos eliminados son del descubrimiento por parte del Capitán Miller de un diente suelto en un pasillo, que al parecer eran restos de un antiguo tripulante. Aunque la mayoría de los momentos eliminados eran versiones ampliadas de escenas existentes mucho más espeluznantes de lo que el estudio o el público de prueba podían soportar. Algunas lograron sobrevivir, y en un lugar recóndito se descubrió un bote que contenía la película original. Finalmente se incluyeron en una edición posterior en DVD, en bruto y sin terminar. Aunque no todas las secuencias eliminadas pudieron restaurarse, ya que la película estaba en mal estado cuando se encontró. El director David Cronenberg se hizo un nombre como cineasta de referencia del terror corporal gracias a clásicos de culto como Videodrome y Scanners, pero en 1985 se le encomendó la tarea de rehacer la película de serie B de los años 50, La Mosca, con Jeff Goldblum en el papel protagonista. Cronenberg creó una de las películas de ciencia ficción más horripilantes jamás rodadas. You look bad. You smell bad. Never been much of a bather. Pero si no se hubiera cortado, una escena en particular habría hecho que toda la película fuera aún más difícil de digerir. La escena en cuestión tiene lugar después de que Seth Brundle haya comenzado su transformación. Seth cree haber encontrado la solución para revertir sus efectos, y pone a prueba un procedimiento experimental con un babuino y un gato. El proceso amalgama inadvertidamente los dos animales, y él se ve obligado a matarlo a golpes para evitarle la agonía de su propia existencia. Este momento se incluyó en las primeras proyecciones de la película en el Reino Unido, pero los espectadores quedaron tan horrorizados que el estudio decidió suprimirlo para su estreno. No fue hasta el aniversario número 20 de la película que volvió a aparecer, esta vez en un Blu-ray de lujo. El número de escenas eliminadas en el universo cinematográfico Marvel no tiene fin. La mayoría de ellas salieron de la caja fuerte de una forma u otra, y a Marvel le encanta incluir tantas como sea posible en sus lanzamientos en video doméstico. Aunque en el caso de Iron Man del 2008, algunas escenas eliminadas nunca se publicarán. No, si Kevin Feige tiene algo que decir al respecto. En una entrevista con Screen Rant, el productor ejecutivo de Marvel, Jeremy Latcam, reveló que algunas escenas eliminadas se consideraron tan atroces que nunca se harán públicas. En una de ellas se ve a Tony Stark ayudando al guardia de la prisión Abu a hacer algunas tareas. Jeremy reveló, Tony está haciendo tareas domésticas para los captores, pero en realidad está rompiendo la lavadora y robando piezas de ella para construir el traje Mark I. Es tan absurdo, es salvaje. Al parecer la escena estaba tan mal hecha que el jefe del estudio Kevin no quiere que se muestre. Jeremy continuó, recuerdo que Kevin me dijo en el 2012, nunca podemos sacar a Abu lavando la ropa. La gente sabrá que no sabemos lo que estamos haciendo. Será vergonzoso si ven esas escenas. Starship Troopers es un clásico de acción y ciencia ficción de 1997 que, en cierto modo, también es un romance. El cuadrilátero amoroso entre Rico, Carmen, Sander y Dizzy constituye una parte importante de la película, especialmente en sus primeras fases. Aunque si el director Paul Verhoeven se hubiera salido con la suya, la película habría hecho aún más hincapié en el aspecto romántico de la historia. Al final, gran parte de la trama se eliminó después de que el público de prueba no reaccionara bien ante ella. Algunas de las escenas cortadas incluyen un momento en el que Carmen desvía las insinuaciones sexuales de Rico, así como una escena de despedida en la que queda claro que su relación es algo prohibido. En una escena posterior, tras sobrevivir a un ataque mortal, Sander le dice a Carmen que la quiere,
lo que ayuda a reforzar esa nueva relación de una forma que la película final nunca consigue. La última escena eliminada llega justo antes del final de la película. Antes habíamos visto la muerte de DC y Xander. El público se preguntaba qué significaba eso para la relación entre Johnny y Carmen. Pues bien, esta escena responde a esa pregunta, ya que la pareja comparte un apasionado beso justo antes de que aparezcan los créditos. Si buscas la mejor película sobre un policía robot, no encontrarás nada mejor que Robocop. Los fans más acérrimos lo consideran el film de acción perfecto de los 80, en la que no se desperdicia ni un momento para captar la emoción del policía herido de muerte Alex Murphy, cuando se transforma en el heroico cyborg conocido como Robocop. Al final, para alcanzar la perfección, hubo que recortar algunos momentos del guion original, uno de los cuales era el regreso del policía héroe a su propia tumba. Aunque no se rodó, esta escena se incluyó tanto en la novelización como en la adaptación de la película Marvel Comics. Y cuando llegó el momento de hacer una secuela, Robocop 2, el director Evan Kershner decidió llevarla a cabo. Esta vez iba a formar parte de un primer momento del final de la primera película, cuando Robocop abraza su identidad como Alex Murphy. Pero a pesar de todos los esfuerzos realizados para hacer realidad la escena, la visita al cementerio tampoco se incluyó en este largometraje. Dirigida por el legendario Stanley Kubrick, 2001, Odisea del Espacio, es una de las obras fundamentales del género de la ciencia ficción. Lo reformó con una mezcla de drama que invita a la reflexión, suspenso mordaz y efectos especiales de última generación. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Durante años hubo rumores de que Kubrick había recortado unos 20 minutos de metraje, y por fin se confirmó al descubrirse las bobinas de la película. Estas escenas no son precisamente las más importantes, pero sirven para dar cuerpo a los detalles de la misión a Júpiter. Algunas de las imágenes incluyen secuencias ampliadas de Frank Poole haciendo footing, así como una versión alternativa de la icónica secuencia de apertura. Una escena eliminada muestra cómo HAL 9000 interrumpe la comunicación por radio entre el Discovery y la cápsula de Poole poco antes de que éste muera, lo que significa que un intercambio posterior entre Dave y HAL tiene algo más de sentido. Ambientada en el siglo XXIII, el quinto elemento presenta a Mila Jovovich como Lilo, una mujer a la que una orden de antiguos monjes considera la clave para derrotar a un mal cósmico. Una de las escenas eliminadas más intrigantes de El Quinto Elemento tiene lugar cuando Dallas lleva a Lilo y al monje Cornelius al aeropuerto. Allí se habrían encontrado con un grupo de alienígenas recolectores de basura en huelga que participaban en una pelea con la policía local. Se pueden encontrar restos de esta escena en el montaje final, ya que el propio aeropuerto está lleno de basura amontonada a metros de altura que nunca se explica adecuadamente. El empleado del aeropuerto solo se disculpa brevemente por el desorden. Años después, un reportaje entre bastidores en el Blu-ray 4K Ultra HD de la película mostró este momento perdido. La última película de la franquicia en la que participó el reparto de la nueva generación, Viaje a las Estrellas, Némesis, un fracaso de taquilla en el 2002, fue recibida con un duro revés por la crítica en su estreno. Los críticos afirmaron que la película era aburrida, sin vida y carente del encanto de la serie de televisión. Pero unas cuantas escenas eliminadas habrían contribuido en gran medida a mantener lo que se perdió, sobre todo pequeños momentos entre personajes como el Capitán Picard, el Comandante Riker y la Doctora Crusher. Aunque los fans conocen algunas de las escenas eliminadas desde hace décadas, recientemente salió a la luz una que nunca se incluyó en ningún lanzamiento de video. Esta escena tiene lugar tras la muerte de Data, a bordo del Enterprise, que permanece en reparación. Encontramos a Worf y Geordi revisando los aposentos de su difunto camarada. En un momento dado, el gato de Data, Spot, salta a los brazos de Worf, que adopta obligadamente al felino como si fuera suyo. Esta escena eliminada del DVD inicial de la película, a pesar de incluir otros momentos eliminados, apareció en internet en baja resolución. Día de la Independencia, la película de ciencia ficción más taquillera de los 90, marcó un antes y un después y cambió para siempre el concepto de las superproducciones de mediados de año. Aunque la película no está exenta de lagunas argumentales, muchos fans plantearon dudas sobre el virus creado por David Levinson, que finalmente utiliza para derribar la nave nodriza alienígena. Welcome to Earth. Algunos se preguntaron cómo su portátil terrestre podía interactuar tan fácilmente con la tecnología de otro mundo, mientras que otros se rascaron la cabeza al ver cómo sabía siquiera cómo desmontar su sistema informático. Una escena eliminada incluida en la edición de VHS del vigésimo aniversario de la película había respondido a una de esas preguntas. En ella, Levinson expone con más detalle su plan para destruir la red informática alienígena, mientras el Dr. Brackish Okun le enseña la nave capturada. Okun admite que tienen muy poca idea de cómo funciona la tecnología alienígena. Levinson deduce que un patrón secuencial repetitivo que descubrieron es en realidad un código que están utilizando para coordinar sus naves. Puede que no sea la explicación más sólida, pero al menos permite comprender ligeramente mejor el cómo Levinson derribó a esos alienígenas. Antes de que películas como Día de la Independencia y Star Wars convirtieran el género en un éxito de taquilla, las películas de ciencia ficción eran dramas reflexivos y hablados.
y el día que la Tierra se detuvo fue una de las mejores. En esta espeluznante historia, un visitante alienígena llamado Klaatu llega con un terrible mensaje para los líderes de la Tierra, que no revelará hasta que todos puedan reunirse pacíficamente. Escapando de la custodia del gobierno, Klaatu intenta mezclarse con la humanidad para saber por qué desconfían tanto los unos de los otros. Pero hay una escena cortada de la película que probablemente la mayoría de los fans del film nunca hayan visto. En el largometraje, un detective llega para llevar a Klaatu a ver a un científico local, el profesor Barnhart. En el guión original, el detective lo lleva primero a la comisaría para interrogarlo. Mientras está allí, un hombre de la zona es llevado gravemente herido y se revela que el hombre fue atacado tras ser confundido con Klaatu, quien se siente culpable pero también confuso sobre por qué la gente atacaría a un extraño de esa manera. Y suplica a la policía que lo lleven directamente a Barnhart. Aunque es una escena breve, añade un contexto importante al viaje de Klaatu, demostrando tanto su empatía como la locura de la humanidad. Blade Runner es un film lleno de escenas eliminadas. A lo largo de los años, la mayoría de ellas de la versión original se incluyeron en multitud de versiones diferentes, como la work print, la del director y la llamada Final Cut. Like tears in rain. Aunque ninguna de estas versiones incluye la escena inicial alternativa eliminada. Esto se debe a que nunca llegó a rodarse. De hecho, solo se reveló años después en una serie de storyboards, publicados por primera vez en Future Noir, The Making of Blade Runner. En la primera escena alternativa se ve al detective Rick Deckard aterrizando con su spinner en una carretera desolada. Sale del coche volador y entra en una casa vacía, donde se da cuenta de que todavía hay una olla de sopa hirviendo en el fuego. Mientras remueve la comida, entra un hombre corpulento y Deckard le dispara de inmediato. A continuación le arranca un trozo de mandíbula, revelando que el hombre es un replicante, y se marcha. Si todo esto te suena familiar, debería. Esto es porque esta apertura original se utilizó como introducción de la secuela Blade Runner 2049, que se estrenó casi 40 años después, con algunas de las secuencias de acción más asombrosas de la historia del cine. Jurassic Park es un auténtico éxito de taquilla en todos los sentidos. El clásico de Steven Spielberg dejó imágenes indelebles grabadas en la mente de innumerables espectadores, ya sea la primera visión de los brontosaurios o el chasquido de las garras del velociraptor en el frío suelo de la cocina. Aunque por muchos momentos memorables que tenga la película, todavía hay otros que no se incluyeron en ella. Una secuencia de acción eliminada habría visto a Alan Grant, Tim y Lex tropezar con un tiranosaurio Rex dormido mientras deambulaban por la jungla. Después de pasar en puntas de pie junto a la bestia sin llamar su atención, se dirigen a una estructura cercana donde pueden tomar una balsa inflable del almacén. Se lanzan río abajo, pero justo cuando el trío cree estar a salvo, el T-Rex sale de atrás de los árboles y los persigue. Desgraciadamente, no parece que esta secuencia llegara a filmarse, y hoy solo existe en forma de storyboard. ¡We got one! Los cazafantasmas. Una comedia sobrenatural protagonizada por un par de antiguas estrellas de SNL desafió las probabilidades para convertirse en un ícono de la cultura pop. La película no tardó en inspirar a un grupo de fans incondicionales que, durante décadas, solo tuvieron un par de películas a su disposición. Así que puedes imaginar la emoción cuando en el 2017 se descubrieron nuevas imágenes del film original, incluyendo algunas escenas eliminadas muy graciosas, encontradas en la colección personal del director Ivan Reitman. Las bobinas causaron un gran revuelo entre los fans de los cazafantasmas. Una de estas escenas era Ford Ed Murray, un momento muy conocido pero nunca visto en el que Ray Stuntz tiene un encuentro sexual con un fantasma. En la película final se muestran restos de una escena en un montaje, pero nunca se reveló la secuencia completa. Comienza con la llegada del Ecto 1 al fuerte y el equipo explorando el terreno. Ray se pone un viejo uniforme naval que encuentra y se acuesta en una cama antes de que el fantasma de una hermosa mujer entre en la habitación. Tras un breve acto sexual que no se ve y que de alguna manera sí llegó a la película final, se ve a Winston llamando a la puerta de la habitación preguntándose qué está pasando. Dado que la parte más atrevida de la escena se incluyó en la versión cinematográfica, es probable que la escena completa simplemente se haya cortado por tiempo. La culminación de una década de historias, Avengers: Infinity War, reunió a casi todos los personajes del UCM para luchar contra Thanos, el gran villano que quería borrar la mitad de la vida del universo. Con una historia tan amplia, Infinity War tenía mucho que contar, y algunos críticos sintieron inevitablemente que era un poco larga y recargada. Pero podría haber sido peor, según el creador de Thanos, Jim Sterling. El plan original era abrir la película con una secuencia de acción adicional de 45 minutos. En lugar de comenzar con un ataque a la nave de Thor, Infinity War habría empezado con el asalto de Thanos al planeta Xandar. Habría diezmado todo el planeta en su búsqueda de la Piedra de Poder, que se mantiene bajo la protección de los Nova Corps. En una entrevista con Collider, Jim explicó, había toda una secuencia de él consiguiendo la primera gema y tuvieron que recortarla. La rodaron, pero nunca quisieron gastarse el dinero en los efectos y no querían que la película fuera tan larga como la segunda. Jim parece creer que los cineastas pueden haberse arrepentido de su decisión, y añade, no se dieron cuenta de que iba a tener el éxito que tuvo.
Otro ícono de los 80, Volver al Futuro. Envía el Marty McFly de Michael J. Fox a los años 50. Marty pronto descubre que su padre es un completo imbécil. Y cuando su madre se enamora de él, se ve obligado a ayudar a su padre a conseguir a la chica para salvar su propia existencia. La película subraya lo perdedor que es George al mostrarlo siendo acosado por un matón llamado Biff. Pero una escena eliminada hace que George parezca aún peor. Durante el baile, Encanto bajo el mar, en el clímax de la película, George se prepara para llevar a cabo su plan de rescatar a Lorraine de un encuentro fingido con Marty. Nervioso por actuar en el momento adecuado, busca una cabina telefónica y llama a la operadora para saber la hora, solo para ser encerrado dentro por Mark, el payaso pelirrojo de la clase que más tarde interrumpe su baile con Lorraine. Con un tridente de utilería manteniendo la puerta cerrada, George es descubierto por el director Strickland, que lo regaña por ser un vago, pero no lo deja salir, probablemente cortada por razones de tiempo o de ritmo. Esta secuencia explica por qué George no llegó al coche a tiempo para detener a Marty. Hoy en día, la mayoría de las películas incluyen un montón de escenas eliminadas una vez que llegan al estreno doméstico. A los fans les encanta repasar las partes de la película que no llegaron a ver, pero suelen ser momentos superfluos y es fácil entender por qué se eliminaron. Aunque a veces hay una escena que te deja preguntándote por qué no estaba en la película. Y ese es el caso de una que fue eliminada de Looper, Asesinos del Futuro, la película de acción y ciencia ficción de Rian Johnson del 2012. El filme está protagonizado por Bruce Willis en el papel de Joe, un viejo asesino a sueldo que utiliza el viaje en el tiempo para deshacerse de sus objetivos. Cuando le llega la hora de jubilarse y sus superiores lo envían al pasado para que sea asesinado por su Joe más joven, el viejo Joe consigue escapar. En un momento dado se esconde en la casa de una mujer llamada Sarah, y poco después de llegar un matón de la mafia aparece buscándolo. Tras un tenso y prolongado registro de la casa, Sarah le enseña al matón el sótano donde se esconde Joe, y estamos seguros de que esto va a desembocar en un enfrentamiento. El suspenso es palpable mientras el mafioso acecha la habitación, solo para que nos demos cuenta de que Joe está escondido bajo el suelo, donde es capaz de escapar a la vista. La elección de omitir esta escena increíblemente tensa es inentendible. Tras Viaje a las Estrellas, Némesis, la franquicia se tomó un descanso de la gran pantalla, pero regresó rugiendo con una nueva imagen en el reboot de J.J. Abrams del 2009. La secuela de esa película, Star Trek, en la oscuridad, se centró de nuevo en Khan, esta vez interpretado por la estrella de Sherlock, Benedict Cumberbatch, que es una versión aún más despiadada y astuta del villano que la vista en La Ira de Khan. En esta ocasión se revela que fue manipulado por una división secreta de operaciones encubiertas de la flota estelar llamada Sección 31, dirigida por el almirante Marcus. Aunque la película final no revela la verdad sobre quién lo está manipulando hasta más tarde, una escena eliminada casi lo hace. Este momento llega en forma de una videocomunicación a Marcus de Thomas Hergood, que está a punto de detonar una bomba en Londres a instancias de Khan. La escena muestra a Marcus recibiendo la transmisión en su despacho, con Hergood informándole que la inminente destrucción será un mensaje de Khan. Aunque al final los productores cortaron la escena porque revelaba demasiado sobre los actores implicados. En el comentario de la película, la editora Mary Jo Markey dijo: "Pensamos que era muy importante no presentar al almirante de ninguna manera ni dar pistas sobre quién sería más adelante en la película. Nos dimos cuenta que retenerlo durante mucho tiempo sería más impactante". El UCM está plagado de jugosas escenas eliminadas, pero pocas son tan asombrosas como un momento eliminado de Doctor Strange en el multiverso de la locura. En la película, Stephen Strange se enfrenta a Wanda Maximoff, que se volvió retorcida y vengativa tras perder a Vision y a sus hijos. Decidida a encontrar una realidad alternativa en la que ella y su familia puedan vivir en paz, Wanda atraviesa el multiverso y mata a todo el que encuentra a su paso. En el multiverso de la locura tiene a Wanda tomando el hacha proverbial hacia gente como Mr. Fantastic, el profesor Charles Xavier y Black Bolt. Pero una escena eliminada muestra aún más lo viciosa que se volvió realmente. Poco después del estreno de la película, uno de los artistas de la película, Jimmy Simser, publicó unos guiones gráficos que mostraban el momento en el que Bruja Escarlata llega a Kamar Taj para poner sus manos sobre América Chávez. Pero en esta versión inédita, Wanda no está sola, ya que trae consigo la cabeza decapitada del Barón Mordo. Bill and Ted's Excellent Adventure, de 1989. Es una historia extraña y alocada en la que dos amigos recurren a caras famosas de la historia para que los ayuden a aprobar en la escuela y salvar el futuro. A lo largo de los años aparecieron varias escenas eliminadas de la película y en el 2020, una de las estrellas del film desenterró una más. ¡Excelente! A través de X, antes conocido como Twitter, Alex Winter mostró imágenes de una secuencia al principio del film en la que Bill y Ted vuelven a casa del colegio. La escena habría incluido un extraño número musical que finalmente los fans nunca llegaron a ver. Winter declaró a Rolling Stone: "El comienzo era un número de rock casi surrealista en el que Keanu y yo estamos en una parada de bus, esperando el autobús escolar por la mañana y empezamos a tocar la guitarra y a bailar rock.
y se convirtió en toda una rutina de baile. Al final nos enredamos en un pleito con los deportistas del colegio y así conocemos a nuestros personajes. Todo eso se rodó y no se incluyó en la película. E.T. el extraterrestre fue un éxito de taquilla y estuvo nominada a 9 premios de la Academia, entre ellos el de Mejor Película y Mejor Director. Ganó el de Mejor Banda Sonora Original y otros 3 premios técnicos. E.T., la historia de un extraño extraterrestre que se hace amigo de unos niños llamados Elliot y Gertie, sigue siendo uno de los films familiares más queridos de todos los tiempos. Aunque algunas escenas eliminadas que aparecieron a lo largo de los años podrían haber cambiado totalmente el tono de la película. Además de un momento cómico que no pasó el corte porque la marioneta de E.T. no era lo bastante convincente. Hay otra escena que parece terriblemente fuera de lugar en una película dirigida a niños y a familias. Aparecida décadas después gracias a unos fotogramas entre bastidores. Muestra a Mary, la madre de Elliot, tumbada boca abajo pero en topless, durmiendo en la cama a altas horas de la noche. Mientras duerme, el alienígena se cuela en su habitación y la observa en silencio. Aunque probablemente su intención era mostrar a E.T. aprendiendo sobre los humanos, las imágenes desprenden un aire muy inquietante, que bien podría haber perturbado a las familias del público.